will grow up. But we don't want to get a job. We all need a decent rock where it's all kicking off. Baby, it's all right. Baby, it's all right. Pues estamos en el Estadio Municipal San Jerónimo para hablar un poco de lo que ha sido el último partido de la Unión Deportiva Aracena en esta categoría, en Primera Andaluza, en la cual hemos descendido, pues desgraciadamente, a pesar de que en la segunda vuelta hemos hecho números de estar entre los tres primeros con 27 puntos. Nos ha lastrado un poquito lo que ha sido una primera vuelta bastante aciaga en cuanto a resultados y juego, que solamente hemos hecho nueve. Y nada, pues en cuanto al partido en sí, pues un partido bastante anodino, ya que digamos que los dos equipos no nos jugábamos nada. Ha hecho bastante calor, es un campo bastante seco, la verdad, porque por mucho que lo regáramos, desgraciadamente, pues con la calor que hacía, pues no se ha empapado como debiera. Y nada, pues el partido se ha decantado en una primera parte en una ocasión de Cubero, que ha materializado muy bien en mano a mano con el portero. Hemos tenido muchas ocasiones de gol para haber, digamos, sentenciado el partido mucho antes, pero bueno, al final hemos hecho un partido bastante serio atrás. Prácticamente no nos han creado oportunidades de gol y el resultado final de 1-0, donde matemáticamente pues, nos manda a la categoría inferior. Pero bueno, yo estoy muy contento con los chavales, ya que hemos ganado los últimos cuatro partidos, hemos acabado de una manera súper, súper decente. Y desgraciadamente, pues como he comentado anteriormente, pues nos ha penalizado mucho una primera vuelta donde yo creo que había muchos futbolistas que todavía no se habían adaptado al fútbol, ya que había hecho mucho tiempo que habían abandonado la práctica del mismo. Y hasta que no hemos cogido un poco la dinámica de la competición, pues nos ha costado mucho y hemos estado ahí a puntito en dos o tres partidos y no nos ha faltado. Y yo creo que al final, a expensas de la clasificación final, yo creo que nos habrán faltado uno o dos puntos para salvarnos, que era el objetivo a principio de temporada, ¿no? Pero bueno, ya desgraciadamente pues ya no ha sido el primer descenso que hemos tenido en la historia de la Unión Deportiva Aracena y como siempre pues intentaremos dar todo lo posible para estar el menor tiempo posible en la tercera andaluza, que yo creo que por futbolista pues nos corresponde estar en una categoría superior, ¿no? Y sin más, pues como siempre, ya cada vez queda menos. Aquí en casa solo nos queda un partido de juvenil en la semana que viene y ya pues desgraciadamente el fútbol finaliza aquí su etapa en Aracena hasta el próximo septiembre y sin más pues recibí un cordial saludo.